Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal Indepac, institución fundada en el año de 1997 con más de 27 años de historia, académicos y expertos comprometidos con la excelencia educativa a nivel posgrado, quienes unieron esfuerzos en un compromiso ético, jurídico y social. Más de 20.000 egresados. Oferta académica. Bachillerato. Bachillerato E3. Licenciaturas. Licenciatura en Derecho. Especialidades. Especialidad en el sistema acusatorio con diplomado de especialización en razonamiento y valoración probatoria. Maestrías. Derecho civil. Derecho laboral. Juicio de amparo. Derecho procesal penal. Derechos humanos. Doctorados. Doctorado en Derecho. Doctorado en Derecho Constitucional. Docentes de gran prestigio académico y profesional a nivel nacional e internacional. Forma parte de la familia INDEPAC. Celebremos juntos nuestro 27 aniversario. Somos la mejor opción para tu futuro. Bienvenidos, mi nombre es Temis, asistente virtual del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. En esta unidad intitulada Recursos en el Juicio de Amparo, primera parte, se analizarán los siguientes temas. 1. Recurso de queja. 1.1. Procedencia de la queja en el amparo indirecto. 1.2. Recurso de queja en amparo directo. 2. Recurso de revisión. 2.1. Procedencia del recurso de revisión. 2.2. Tramitación del recurso de revisión. 2.3. Amparo indirecto en segunda instancia ante tribunales colegiados de circuito. 3. Recurso de reclamación. 4. Tramitación de recurso de queja y recurso de revisión. Disfruten de esta unidad. Continuar entonces con el desarrollo de esta unidad. Continuamos. Recursos en el juicio de amparo en esta primera parte. Empezamos con el recurso de queja. El recurso de queja va a proceder en los siguientes casos. ¿Cómo se va a tramitar? Plazo para su tramitación será de cinco días. La excepción sería de dos días en el caso de tratarse de la suspensión provisional o también en cualquier momento cuando se emita tramitar la demanda de amparo directo. En este, esta excepción que vemos acá es solamente en el caso de amparo directo. Ahorita platicamos. Dos, el procedimiento. El recurso se va a presentar a través de escrito, ante quién, ante el mismo órgano jurisdiccional que conozca de la resolución que nosotros estamos recurriendo. ¿Sale? Vamos a ver que contra actos de la autoridad responsable en el tema de amparo directo, vamos a ver ante el órgano jurisdiccional, que deba de conocer o que haya conocido el juicio. Presentamos ahí el recurso de queja. Nuestro recurso tendrá los agravios que cause la resolución que estamos recurriendo. Se tendrá que notificar a las partes en un plazo de tres días. Ahorita platicamos sobre cómo se va a tramitar este recurso de queja. Atención, compañeros, procede el recurso de queja en amparo indirecto en los siguientes casos. Empecemos. Uno, las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada la demanda de amparo. Primera parte. Entonces, aquí vamos. Presentamos nuestra demanda de amparo. ¿Vale? Indirecto. Y entonces, sobre esta demanda, la misma se desecha. Ok. La misma se admite no siendo procedente, ¿sale? O en su caso, compañeros, se admite parcialmente. ¿Ok? Contra esto nosotros presentamos recurso de queja, plazo para su interposición es de cinco días. Este primer ejemplo sí quedó claro. ¿Sí? Bien. Segundo, procede el recurso de queja las que conceden o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Regresamos a este punto. Presentamos nuestro escrito de demanda y sobre esta demanda solicitamos la suspensión ya sea que esta suspensión se deba conceder de plano o siga la siga cuerda separada y se deba de conceder la suspensión provisional y no se concede ninguna de las dos Presentamos recurso de que. Plazo para la interposición de este recurso será de 48 horas. Para la presentación de la queja. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Ok. Sí. Siguiente. Aquí vamos. 3. No se admite fianza o contrafianza para concederme la suspensión o en su caso ejecutar el acto reclamado. Ya se los platiqué. Esta es la tramitación de mi amparo principal. Aquí está la solicitud de la suspensión. Aquí tenemos la concesión de la suspensión provisional. Aquí tenemos la celebración de la audiencia incidental. ¿Sale? Y sobre esta audiencia incidental se va a resolver si se concede o no la suspensión definitiva. Para que al quejoso le concedan la suspensión definitiva, otorga una garantía. Y el tercero interesado presenta una contragarantía. En ambos casos de no conceder la garantía o la contragarantía, las partes podrán presentar en ambos casos, recurso de que plazo para su interposición de cinco días. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. De verdad que luego es muy complejo entender el amparo, pero bueno, tratamos de ser muy gráficos para que se entienda. Muy bien. Avanzamos. Vemos lo siguiente procede el recurso de queja cuando no me conceden, me niegan el carácter de tercero interesado. Y es importante esto, pues sí. Imaginen que en el amparo no me reconocen este carácter. Presento mi demanda. Esta se admite, se solicita la autoridad responsable rinda su informe justificado, se ofrecen pruebas y se celebra la audiencia constitucional. Pero tenemos que a la persona que quiere comparecer como tercero interesado. No se le reconoce este carácter y como tal no puede comparecer en el juicio de amparo. ¿Se entendió? Pues quedamos en estado de indefensión. Pues muy bonito. Ahí voy a estar viéndolo a lo lejos, la promoción del juicio de amparo, porque no me reconocieron ese carácter. ¿Se entendió? Entonces, el tercero podrá promover recurso de queja, plazo de interposición será de cinco días. ¿De acuerdo? Siguiente. Presentación del recurso de queja. Aquí vemos el siguiente caso. Las que se dicten durante la tramitación del incidente de suspensión. Ya platicábamos. Aquí está el amparo en la vía principal, la demanda ¿vale? y la audiencia constitucional y el amparo cuerda separa, por cuerda separada. Aquí tenemos la suspensión Ok, la suspensión, aquí la vemos, suspensión provisional. ¿Sale? Suspensión provisional. Aquí tenemos la celebración de la audiencia incidental. Las determinaciones que se tomen desde la suspensión provisional. Hasta antes de la audiencia incidental, todo lo que ocurra en este inter será materia del recurso de queja. Plazo de interposición será de cinco días. ¿Se entendió? Sí. Bien. Avanzamos: recurso de queja. Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios. En este caso, ya ha concluido el juicio de amparo. ¿Sale? Ya se ha celebrado audiencia constitucional y se ha dictado sentencia. Esta sentencia ya fue objeto de recurso de revisión y el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó esta sentencia. Ya no hay ningún recurso que interponer. Ya estamos en la fase de ejecución de esta sentencia. Sobre esta ejecución vale vamos a tener que el quejoso sobre ese acto de la autoridad podrá presentar incidente de reclamación de daños y perjuicios causados por la autoridad responsable sobre este incidente sale si no me fuese favorable eh, se puede promover recurso de queja plazo para su interposición será de cinco días. Vamos bien uh -huh. Ok siguiente recurso de queja re en relación al incidente por exceso de efecto, de la ejecución o contra la suspensión provisional o definitiva. Tenemos tres supuestos. Voy a tratar de explicar los tres en un, en un gráfico. Aquí está. Entonces, tenemos esta sentencia en el juicio de amparo indirecto, ya quedado firme y estamos con el tema de la. Ejecución. Entonces, sobre esta ejecución no estamos conformes y entonces decimos que hay un cumplimiento de esa sentencia en exceso o, en su caso, en defecto. ¿Han escuchado un dicho que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre? Es algo similar. La sentencia se debe cumplir en los términos que ha dictado el juez de distrito, ni más ni menos. Si hay un exceso o hay un defecto contra ese incumplimiento presentamos recurso de queja. Plazo para su interposición será de cinco días. ¿Eso nos quedó claro? Sí. Ahora bien, ¿qué pasaría si tramito mi suspensión provisional? Me la conceden. Pero, ¿qué creen, compañeros? Me conceden la suspensión provisional y aún así a la autoridad le vale y ejecuta el acto. Contra ese incumplimiento de la suspensión provisional en exceso de efecto procede recurso de queja. Cinco días para su interposición. ¿Sí quedó claro? Ok, ahora, resu ahora resulta, compañeros, que en audiencia incidental me, con me conceden la suspensión definitiva, pero sobre esta la autoridad no cumple o cumple en exceso. O defecto. Contra este incumplimiento en exceso de efecto, procede recurso de queja, plazo de interposición será de cinco días. ¿Complicado? No, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Ok, avanzamos. Muy bien. las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto en el juicio de amparo. A ver, fíjense que me voy a amparar para que sobre mi terreno, ok, aquí tengo un terrenito, se va a llevar un decreto expropiatorio. Y entonces van a construir un aeropuerto. Ok. Y para que este aeropuerto no se construya, pues presento mi amparo. Pero cuando se resuelve, a pesar de que me conceden la razón, ya existe el aeropuerto. ¿Vamos a destruir el aeropuerto para que me regrese mi propiedad, compañeros? No. No, ¿verdad? Entonces lo que queda es un cumplimiento sustituto. ¿Se va entendiendo? Ese, esa cuestión, lo que se resuelva sobre ese cumplimiento sustituto, vamos a presentar, si estamos conformes o no, recurso de queja, plazo de interposición será de cinco días. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora vemos la cuestión del recurso de queja en amparo directo. Ok. Primera. Plazo de interposición de este primero es de 48 horas. Atentos. Cuando se, bueno, más bien, en cual, esta no es 48 horas, es en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento que no se le dé trámite. Ahí va. Cuando somita tramitar la demanda de amparo o se haga indebidamente. Recuerdan que les platiqué que en el caso del amparo directo... ¿Vale? Vamos a promoverlo contra la misma autoridad que emitió el acto que nosotros estamos recurri que estamos impugnando en el juicio de amparo. Entonces, ante esta autoridad, presentamos nuestro amparo directo y acuérdense que esta tiene que recabar las copias, ok, prevenir en caso de falta de copias, sale, eh, corre traslado al tercero interesado, rinde informe justificado y lo va a remitir al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Mis queridos maes amigos, y si no hiciese esto, entonces vamos a presentar recurso de que en amparo directo. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí o no? Compañero, sí. Ok, bueno. Complicado, complicado, pero sí más, ahí va, poco a muy poco. Bien. Ok, muy bien, ahí va. Siguiente, este recurso de queja en amparo directo, mi estimada Marta, sí, efectivamente. Siguiente, cuando no se conceda la suspensión dentro del plazo legal, recuerden que la solicitud de suspensión, nosotras vamos a solicitarla en el mismo escrito que presentemos nuestro amparo directo. ¿Sale? Y esa de admitirse la demanda de amparo se concede de plan. Si no se pronuncia el colegiado sobre esa suspensión, entonces nosotros vamos a presentar recurso de queja, plazo de interposición de cinco días. ¿Está claro? Lo mismo que en amparo indirecto. Para que me concedan la suspensión, otorgo una garantía, una fianza. Para que se materialice el acto de autoridad, el tercero interesado ofrece una contragarantía. Contra esta determinación, contra esta resolución de la suspensión, la garantía o contragarantía, procede el recurso de queja. Plazo de interposición, cinco días. Muy bien. Ok. La resolución en el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Ya lo mencionábamos en el amparo indirecto. Ahora pongamos un caso de amparo directo. Ok. Se emite sentencia. Esta sentencia ha quedado firme. Estamos en la fase de ejecución. Y entonces contra esta ejecución, su incumplimiento de la misma. O su cumplimiento en exceso o defecto, ¿sale? Procede recurso de queja. Plazo de interposición de cinco días. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Y también lo referente a la reclamación de daños y perjuicios. Seguimos con la queja en amparo directo y señalamos cuando se niegue la libertad caucional, sale en materia penal, ¿sí? en este caso también vamos a proceder con el recurso de que ¿bien? son varios los supuestos que vale la pena mencionar. Hasta aquí, algún comentario que tengamos. ¿No? Ok, vamos avanzando. Ahora vámonos con el recurso de revisión. ¿Cuál es la diferencia, a grosso modo, de la queja y la revisión? Ahí va. Atentos, por favor. Queja y revisión. Ok, empecemos. Primero, la queja procede contra resoluciones de trámite o resoluciones de fondo sobre las cuales no proceda la revisión. Ok, de trámite o de fondo sobre las cuales no proceda la revisión. Y la revisión, ok, son sobre cuestiones de fondo. Muy bien. Ok, ¿de acuerdo? Bien. Ambos se promueven, promoción, ambos se promueven ante la autoridad que emitió la resolución que estamos combatiendo. Y son recursos de alzada porque en ambos casos se tendrá que remitir al superior jerárquico del órgano jurisdiccional. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de amparo indirecto, la revisión será conocida por los tribunales colegiados de circuito y en cuestión de constitucionalidad, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Ok. Y en amparo directo, cuando existe una cuestión de constitucionalidad, ¿sale? Será conocida por la. Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entendió este comentario que estoy haciendo referencia? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Avanzamos, mis queridos amigos. Ahí va. Bien. Procede el recurso de revisión. Uno. Decimos: las que conceden o nieguen, perdone, ¿eh? ahí voy. Ok, ahora sí. Bien. Ay, ahora aquí está. Ok, ahora sí. Procede recurso de revisión sobre las que conceden, resoluciones que conceden o nieguen. La suspensión definitiva. Me, me, otra vez me pongo en este esquema y aquí lo tenemos. Entonces, aquí está el amparo indirecto. Presento mi demanda. Ok, aquí tenemos la audiencia constitucional. Sobre esta demanda solicito la suspensión a petición de parte. Tenemos la suspensión provisional y en audiencia incidental dale, vamos a tener lo referente a la suspensión definitiva. Sobre esta suspensión definitiva, vamos a tener nosotros la, sobre esta determinación, se concede o no la suspensión definitiva, sobre esta resolución presentamos recurso de revisión. Plazo de interposición será de 10 días. ¿Se entendió este caso? Sí. Dos. Los acuerdos que se pronuncien en la audiencia incidental. Esto significa que lo que se resuelva en esta audiencia incidental, todo lo que ocurra aquí, la resolución que se dicte, va a ser materia del recurso de revisión plazo de interposición será de 10 días. ¿De acuerdo? Sí. Siguiente. Dice, las que modifiquen, revoquen, el acuerdo que concede o niegue la suspensión definitiva. Aquí estamos. Con, aquí vemos lo siguiente. Me conceden la suspensión definitiva. Aquí está. Me la conceden. ¿Pero qué creen? Después esta concesión, me la modifican. O en su caso, C. Revoca. Contra esta modificación o revocación de la suspensión definitiva, vamos a presentar recurso de revisión. Diez días hábiles para su interposición. ¿Se comprendió, mis queridos amigos? Sí. Ok. Seguimos. Ahí va. Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos. ¿Qué significa esto? Imaginen, es más complicado ahorita por, por la digitalización y por la seguridad que se tiene en los tribunales, pero imaginen que nosotros tenemos... No exp nuestro expediente de amparo ¿y qué pasaría mis queridos amigos si se pierden las constancias? ¿Sale? ¿Qué pasaría si todo lo que hemos actuado se extravía? ok, En este en esta cuestión las que lo que decida sobre el incidente de reposición de constancias, sobre este incidente procede recurso de revisión. Plazo de su interposición de 10 días. ¿Sí quedó claro en qué consiste este incidente? Uh -huh. Siguiente. Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. A ver, seguimos con este procedimiento. Antes de celebrarse la audiencia constitucional, pues resulta que se actualiza una causal de improcedencia y entonces vamos a poner. Fin al juicio de amparo sin resolver la cuestión de fondo planteada. Sobre este sobreseimiento procede recurso de revisión. Plazo de interposición será de 10 días. ¿Sí nos quedó claro? ¿Sí? Bien. Avanzamos siguiente. Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. bueno, esto ya lo mencioné. Eso fue el anterior sobreseimiento. Esta, las sentencias dictadas en audiencia constitucional. Entonces, aquí vemos este caso. Sobre esta sentencia, ¿vale? Lo que aquí se resuelva, Perdón, esta sentencia no esta es la de la sobre aquí, lo que se resuelva en esta audiencia constitucional, en la cual se va a dictar una sentencia que resuelve el fondo del amparo, contra esta sentencia podemos promover recurso de revisión, plazo de su interposición será de 10 días. Comentarios dudas aclaraciones hasta aquí compañeros si ¿Sí se entiende sí ok muy bien atentos por favor solamente hay un caso de revisión en amparo directo cuál es este caso de revisión? Cuando sobre la resolución, en este caso cuando exista un planteamiento de constitucionalidad, si existe un planteamiento de constitucionalidad en la litis de origen, entonces podía, podemos promover revisión que conocerá la Corte. Ya les platiqué cómo va a, cómo ocurrirá esto. Aquí está, militis de origen. ¿sale? Vemos aquí la presentación de la demanda. En esta demanda hay cuestiones de legalidad y de control difuso de constitucionalidad. Cuando se dicta sentencia, el juez se pronunció sobre legalidad y sobre constitucionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay un recurso de apelación, la sala se pronuncia sobre la legalidad y sobre la constitucionalidad planteada. Llega el caso al tribunal colegiado de circuito, presentamos el amparo ante esta misma autoridad, lo remite al tribunal colegiado que le corresponda y entonces el colegiado resuelve y dicta sentencia. Pero... Como hay una cuestión de constitucionalidad, en este caso presentamos escrito de revisión ante el propio Tribunal Colegiado de Circuito que ha emitido esta sentencia y este lo va a remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la cuestión de constitucionalidad que se ha planteado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y bueno, ahí está. Hay una revisión adhesiva que también se puede plantear ahorita les digo cómo vamos a presentar la revisión adhesiva cuyo plazo para su presentación será un plazo de cinco días sale tenemos alguna pregunta hasta aquí todo bien ok la corte mi estimada Flori Carmen no sé si tengas pregunta ¿Qué pasó, profesor? Tiene pregunta, mi estimada, como veo su mano levantada, ¿todo bien? Ah, era desde hace rato. Ah, profesor. pero ya no... ya no tiene duda. No, es ¿No? que había bajado una, este, una tesis aislada de adhesión, desde que estábamos viendo lo de adhesión, y ahorita que estaba explicando lo de queja y revisión, estaba checando todos los artículos y poniéndole, este, la numeración, a lo que usted estaba explicando, a lo que usted explicaba, buscaba rápido así el artículo. Ah, muy bien, ok. Bueno, entonces oh. está, está muy bien. Muchas gracias. Mi estimada sí, Estela, no... te escuchamos. Sí, profesor, este, es que re realmente no me queda muy claro lo de, lo de planteamiento de difuso de constitucionalidad, control difuso de constitucionalidad, es decir, usted le pide al órgano jurisdiccional, digamos, desde la litis de origen, algún planteamiento de constitucionalidad. Es decir, usted puede señalarle que la norma que está aplicando en ese caso es contraria a la constitución. Ese es un planteamiento de constitucionalidad. Le dice, oye, ¿sabes qué autoridad? Te hago del conocimiento que la norma que tú me estás aplicando en este caso vulnera mis derechos reconocidos en la constitución el artículo primero me faculta para que yo te pida ese cumplimiento del parámetro de constitucionalidad. Ajá. ¿Se entiende? Eh, no. A ver, por <laughs> que ejemplo, todo. que usted en un juicio del orden familiar. Sí. Usted haga un planteamiento de interés superior del menor y le diga usted al juez de lo familiar, oye, te hago del conocimiento que esta disposición del Código Civil vulnera uh -huh. los derechos del menor cuando no me considera a mí como padre que yo pueda tener la guardia y custodia ponderando el interés superior del menor. La norma civil de la Ciudad de México en automático prácticamente da la guardia y custodia a la madre, dejando en un estado de indefensión y no permitiendo un ejercicio de ponderación. Para considerar también la guarda y custodia a mí como padre, promoviendo bien. el interés superior del menor. Es sí. decir, usted le pide al juez de lo familiar que haga un ejercicio de interpretación conforme a la Constitución. Ah, ya, ya entendí, ahora sí. Muchas gracias, ¿Sí? profesor. ¿Sí? sí. Muy bien. Gracias. Ok, a sus órdenes. Bien. Hasta aquí vamos bien. Profesor, yo ¿Sí? Este, sí. aprovechando la duda de la compañera. Entonces, a ver si le entendí. Hay dos tipos de controles que puede ser el difuso y el concentrado. En el difuso, justo nos basamos en el artículo primero de la Constitución. Ajá. Ajá. Es, ya había, bueno, también había investigado ahí del párrafo 3 de todas las autoridades en su ámbito de, de competencia tienen el derecho de respetar, garantizar y demás. Entonces, el control difuso lo tienen todas las autoridades. Todas, 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 de conformidad ah. con el artículo primero de la Constitución. Ahora bien, aquí quiero hacerle una pregunta porque la vez pasada con el otro profesor y yo lo anoté así y le digo, no sé si yo fui la que no entendí y ahorita me estoy confundiendo. La vez pasada yo le mencionaba al profesor que si este, el amparo... Eh, no es, el aparato directo no es difuso, sino es concreto. Y él decía que no, que es concentrado. Ok, perfecto. Muy bien. Usted, si me dice concreto, estamos hablando de otro tipo de clasificación, que sería concreto y abstracto. El abstracto es un control preventivo de constitucionalidad. Y el concreto es un control que combate un acto que ha vulnerado los derechos fundamentales. El concentrado implica que quien va a conocer del juicio de amparo son los tribunales de la federación. ¿Me entiende? El amparo directo o indirecto es un control concentrado de constitucionalidad porque ya es competencia de los tribunales de la federación. Ajá, eso es lo que yo le explicaba al profesor de concentrado y me decía, no, no, es concreto, no quites eso de concentrado, hasta aquí lo tengo bien anotado. Entonces, sí me he sentido así como... No, no, sí, sí es este, lo que usted me menciona, es un control concentrado. El Ajá. concreto es otro. O sea, a ver, el juicio de amparo también es un control, es de control concreto. ¿A qué se refiere control concreto? Que requiere de un acto que vulnere sus derechos. O sea, en parte sí comparto la opinión del profesor de que es un control concreto porque requiere un acto que vulnere sus derechos. Pero no olvidar que también es concentrado porque lo conocen los tribunales de la federación eso y él me decía no 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 es conflicto". yo ahí yo ya me me confundí y entonces pues justamente hacía alusión al artículo este primero de la constitución en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán y le y eso es lo que yo le decía a él pero sí. le reitero no sé si yo no me sabía explicar o él pues no lo estaba entendiendo así no sé entonces por eso me di la tarea de estar investigando y ahorita que estoy así con usted Aquí estoy viendo los artículos y estoy con usted así comparando y viendo y todo para que me quede claro, porque la verdad que sí me estaba conf confundida, pues. Ok, aprovechando esa confusión, voy okay. a entrar una vez analizando esto, que espero que ya me hayan entendido cómo se promueve este amparo directo en revisión por un planteamiento de constitucionalidad. Voy a. Voy a trabajar con ustedes así muy rápido los sistemas de control de constitucionalidad. ¿Les parece? Ahí va. Sí. Ahí va. Sistemas de control de constitucionalidad. ¿Sale? Así lo voy a abreviar, ¿vale? Para que lo entiendan. Hablamos de control político, jurisdiccional. Sale? Eh, concentra este difuso, concentrado, okay, abstracto y concreto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Aquí vamos. Empezamos con. Control de constitucionalidad por órgano político. La defensa de la constitución se le va a encomendar a una autoridad administrativa o una autoridad legislativa. En el caso de autoridad administrativa, podemos destacar el caso del artículo. 102, apartado B, con la función que realiza a nivel nacional la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la defensa de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y a nivel local, las comisiones locales de derechos humanos. ¿De acuerdo? Y como control legislativo de constitucionalidad, tenemos 12, tenemos tres ejemplos en particular. Tenemos, por ejemplo, el tema del juicio político, artículo 111, la declaración de procedencia, artículo, 100, no, es 111. Artículo 110, juicio político y artículo 111, la declaración de procedencia y la función de la auditoría superior de la federación por lo que respecta al tema del recurso público. Estos son ejemplos de control legislativo de constitucionalidad. Recuerden que en el caso del juicio político vamos a quitarle el fuero. A un funcionario que goza de un fuero constitucional. ¿Sale? Y en la caso de declaración de procedencia, aquel funcionario que ha, pues de alguna manera, vamos a encontrarnos con eh, que haya cometido un delito durante el ejercicio de sus funciones. Y esto para resguardar el dinero público. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok. Jurisdiccional, la defensa de la constitución se le encomienda a quién? Al poder judicial. Aquí tenemos dos. El control difuso que van a tener Todas las autoridades, sin importar su competencia, su jerarquía, su materia, etcétera, etcétera. Fundamento, artículo primero de nuestra Constitución. Sí. Muy bien. Ok. Y tenemos el control concentrado de conformidad con los artículos 103 y 107 en el juicio de amparo, ¿sale? Y con la cuestión del artículo 105, fracción 1 y 2 en la controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, de acuerdo? Sí. 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 Profesor. En este caso, en este caso, vamos a encomendarle esto a los órganos de el poder judicial de la Federación. Muy bien. El abstracto es un control preventivo de constitucionalidad. Vamos a ver que las normas generales como leyes, tratados internacionales, reglamentos y decretos no contravengan la constitución. ¿Ok? En este caso sobre estas normas, Generales, vamos a revisar que estén acordes con la Constitución. Y es un control abstracto porque inclusive puede ser que ni siquiera exista todavía un acto que vulnere un derecho, pero de forma preventiva lo vamos a hacer. Control a priori. Tenemos el ejemplo en la llamada. Acción de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2 de la Constitución. Y el control concreto, este requiere, necesita de un acto de autoridad que vulnere los derechos humanos. Reconocidos en la Constitución, okay, o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y el objeto es regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. No sé si con eso, más o menos, le expliqué un poco más a grosso modo sobre, el, sobre los tipos de control de constitucionalidad. Y ya le queda más claro en qué consiste el control concreto, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, profesor. Muy bien. Si quisiéramos clasificar el amparo, el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, jurisdiccional, concentrado y concreto. Eso. ¿Vale? Sí. Muy bien. Ok. Sí, digo, acuerdo? al final sí digo al final me me ha funcionado esto y digo también lo que el profesor me me decía y me hizo porque pues también eso me hizo investigar verdad de pues sí. <laughs> este... ahí salen de ahí sale el conocimiento mi estimada muy sí bien. me hizo investigar y no quedarme con eso y bueno ahorita también que lo escucho a usted este le agradezco mucho profesor la paciencia que tiene no se preocupe al contrario muy bien vamos avanzando bien Excelente, compañeros. Bien, les decía, fuera de los casos de constitucionalidad que hemos destacado, en todos los demás casos conocerá del recurso de revisión los tribunales colegiados de circuito. Entonces, sí nos queda claro que la Corte va a conocer de la revisión cuando exista un planteamiento de constitucionalidad, es decir, normas generales que se estiman inconstitucionales, o la aplicación de un precepto, de, de una interpretación directa de la constitución, si ¿Sí nos quedó claro cuándo conocerá la revisión la corte, y en los demás casos que no sean estos, entonces será, será materia de los tribunales colegiados de circuito. Plazo para su interposición será de 10 días a partir que se haya dictado la resolución recurrida. La se va a interponer directamente ante la autoridad que emitió el acto que nosotros estamos recurriendo. ¿Sale? Las autoridades jurisdiccionales carecen de legitimidad para promover recurso de revisión por una cuestión de constitucionalidad que se hubiese planteado. Muy bien, avanzamos y vemos lo siguiente. Bien, ahí va. El quejo cuando en este caso el recurso de revisión, el órgano jurisdiccional que conozca analizará lo siguiente. Uno, en relación del quejoso, eliminará en primer término los agravios hechos valer contra el sobrecimiento. Es lo primero que analizará. En relación de la autoridad responsable o tercero interesado, los agravios o la omisión o negativa de decretar el sobreseimiento, las reglas del recurso, de oficio, las actualizaciones de IMPROS. Esto lo hará el, el tribunal colegiado, la corte, que conozca del recurso de revisión. De oficio si se actualiza una causal de improcedencia, que en su momento no se que no se que no fue revisada por el juzgador de origen y las acciones u omisiones del juez de amparo que violaron reglas fundamentales dentro del procedimiento. Si existe alguna violación procesal, se va a revocar, esa resolución y qué creen? Se va a reponer el procedimiento. ¿Se entiende? Al existir violaciones procesales. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Avanz, avanzamos. Y ahora vemos la tramitación de nuestro recurso de revisión. Primero, vámonos en una primera instancia, hablando en este caso de la tramitación del recurso de revisión. Vamos a presentar nuestro escrito de revisión ante la autoridad que emitió el acto que estamos recurriendo. Estamos hablando de amparo indirecto. Quien emitió la resolución sería el juez de distrito, o en su caso, el tribunal colegiado de apelación. Plazo para interposición es de 10 días. ¿Sale? Se va a remitir por conducto de estas autoridades al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Plazo de 3 días recibe el tribunal colegiado y va a calificar si admite o desecha. En el caso de admitir, sale el tercero o más bien la parte que no promovió el recurso podrá presentar revisión adhesiva. ¿Cuál es el efecto de esa revisión adhesiva? Pónganle lógica nada más. ¿Cuál será? ¿Recuerdan del amparo adhesivo? Sí. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí. Exactamente, sí. es algo muy similar. Entonces, a ver, la sentencia de, de amparo, vamos a suponer que no le conceden el amparo al quejoso. El quejoso promueve revisión porque no le concedieron el amparo. ¿A quién le beneficia esa resolución, esa sentencia? Al tercero interesado, ¿verdad? Pues sí. Entonces, el tercero interesado en la revisión podrá presentar revisión adhesiva. ¿Para qué? Para fortalecer. En este caso, ¿qué va a fortalecer? los argumentos ¿vale? del juez de distrito o en su caso del tribunal colegiado de apelación que emitió la resolución que se está recurriendo. ¿De acuerdo? También, también se puede corregir errores ahí mismo, ¿no, profesor? O combatir, exactamente, combatir lo que no nos fuera favorable. ¿De acuerdo? Sí. Plazo de interposición, cinco días. ¿Vale? Bueno, turnamos al magistrado ponente y se va a dictar sentencia sobre ese recurso. ¿De acuerdo, compañeros? Sí. Bien. Avanzamos. Ahora vemos el recurso de revisión en amparo indirecto, pero ahora lo, van a, lo va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién me ayuda a decirme por qué la Corte conocerá del recurso de revisión? ¿Quién se aventura a contestármelo? ¿Por qué ahora conocerá la revisión la Corte? ¿Quién? ¿Por qué? Recuerden que les platiqué las reglas. Porque nos estamos amparando contra normas que se estiman son inconstitucionales o requerimos la interpretación directa. De un precepto que establece la Constitución. Por eso, la Corte va a conocer de la revisión. Aunque la Corte tiene la facultad de decir que conozca un tribunal colegiado de circuito esta cuestión de constitucionalidad. Es decir, la Corte sí se puede quitar de esta chamba, ¿se entienden? Sí. Okay, o sea, bueno. profesor. El amparo directo, yo le puse sí, la sentencia no se puede recurrir, excepción si cuando existe tema de constitucionalidad, y entonces sí será conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será objeto de revisión. Ajá. Y en el caso del amparo indirecto, la revisión será conocida por la Corte cuando se plantee. Una, un amparo contra leyes que una norma que se considera inconstitucional, ¿vale? O una interpretación directa de la Constitución. En ese caso lo conocerá la Corte de la Revisión. ¿Se entiende? ¿Sí, Flor? Sí, y ahí es donde será competencia de los juzgados de distrito y tribunales de. No, no, ellos no son competentes. Usted lo va a presentar ante ellos. ¿Sale? Usted lo presenta. Plazo de 10 días. Ellos lo van a remitir en un plazo de tres días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por conducto del presidente se va a calificar si se admite o si se desecha. Si se admite. La parte que le favorece la resolución recurrida podrá presentar revisión adhesiva. Plazo de cinco días para la presentación de esta revisión adhesiva. Tornamos a un ministro ponente, se elabora el proyecto de resolución, en audiencia pública se pone a discusión este proyecto. Mis queridos amigos, vamos a encontrar que el secretario de cuenta abre sesión, se discute y vota y se finaliza con la declaratoria. ¿Se entendió? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Veo con dudas a muchos, pero les digo, no se me preocupen, de verdad. Que sí es muy natural, es una materia bastante compleja. Sinceramente lo debo decir, es muy complejo. ¿Sale? No Bien. estoy preparada para terminar la carrera hoy. No, nadie está preparado, ¿eh? Nadie va a decir que, que usted me diga, ya terminé no. y ya voy a. No, no, no. Esto es de trabajo y de constancia y de estudio, ¿eh? Nadie, Ay. es más. Podrá tener ustedes doctorados y muchas maestrías, pero si no estudian, si no se preparan día con día, pues la verdad es que pues es muy complicado, ¿no? La verdad. Sí, la sí. verdad es que sí, profesor, porque <laughs> ahorita que estoy sacando todo esto digo, "Ay, ¿pero por dónde empiezo?" O sea, sí es muchísima información, muchísima. Entonces, no, no me imagino ya teniendo un caso real ¿No? Que alguien venga y me solicite que le ayude a, no sé, a formular alegatos en juicio de amparo o algo. No sé ni por dónde voy a empezar. O sea... Pero bueno, hay que estudiar. No se me preocupe. La cuestión de todo es estudiar y prepararse. Si no lo contrato. Sí. Sí, ¿verdad? <laughs> Muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Seguimos. Re Terminamos con revisión y queja y empezamos con otros recursos. Recursos de recurso de reclamación. Procede por acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte, por presidentes de la sala y por presidentes de tribunales colegiados. Hubo una reforma en 2022 que plantea que las determinaciones del presidente de la Corte no procede recurso de reclamación, ¿sale? Muy bien, de ahí en fuera sí. Seguimos. Se va a presentar por escrito en un plazo de tres días por cualquiera de las partes que intervengan en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional resolverá en un plazo de diez días y si la reclamación... Se estima fundada, se deja sin efectos el acto recurrido. Les pongo un ejemplo para que les quede muy claro. Dígame qué recurso van a interponer ustedes aquí. Presentamos nuestro amparo directo. ¿Sale? Y resulta que se remite este amparo a un tribunal colegiado de circuito. Y el presidente de este tribunal colegiado de circuito dice: No admito su demanda de amparo. No la admito. ¿Qué recurso podrán presentar contra esta resolución de este presidente del colegiado? De conforme a lo que estamos viendo, ¿qué recurso? De revisión. No reclamación ¿Sale? Este es de reclamación porque dice aquí artículo 104 el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito en el que se expresan agravios dentro del término de tres días siguientes al que en su al, al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada en contra de la cual se hace el recurso de revisión en amparo directo no procede en medio de impugnación alguna lo que les comentaba no procede ningún recurso pero en este caso vamos a decir lo siguiente por ejemplo en este caso quién va a resolver el recurso de revisión contra este acto del presidente, sale de este tribunal colegiado de circuito. ¿Saben quién lo va a resolver? El pleno del tribunal colegiado de circuito. Sale de forma colegiada lo, lo resuelven. Por ejemplo, ¿y quién va a resolver? el recurso de revisión que se presenta en el caso de las salas de la corte compañeros quién va a resolver la revisión o sea por ejemplo el de el presidente de esta sala su revisión va a ser resuelta por el pleno se entendió sí sí y por ejemplo, del recurso de revisión del Pleno de la Corte será por conducto de quién? En este caso, la ministra presidente desecha el recurso y el Pleno de la Corte va a resolver si ha lugar o no. ¿Se comprende? Sí. Sí, pues muy bien. Ok, perfecto compañeros. Muy bien. Entonces, de forma muy gráfica, recurso de queja y de revisión, los plazos son perfectamente bien estipulados. En este esquema cerramos con esto. Contra la presentación de la demanda de amparo y la no admisión o la, la admisión siendo no admisible presentamos recurso de queja. Plazo de interposición será de cinco días. ¿De acuerdo? Sobre el tema de la, del incidente de suspensión provisional o definitiva, recurso de queja, plazo de interposición de dos días. Lo que ocurra durante el incidente de suspensión fuera de audiencia constitucional, recurso de queja, plazo de interposición de cinco días. Lo que se resuelva en la audiencia incidental, recurso de revisión, plazo de diez días. Sobre la suspensión definitiva, si se admite o no, recurso de revisión. Plazo y de, de, de interposición de 10 días. Sobre la presente sobre el, el, de, el, el, sobre el, el, ¿cómo se llama? Sobre seguimiento, pres, procede recurso de revisión, plazo de 10 días. La, la sentencia dictada en audiencia constitucional procede recurso de revisión, plazo de interposición de 10 días etcétera, etcétera. Solamente por mencionar algunos supuestos. ¿Bien? Bien. Estamos por iniciar la última.